Ahí están las imágenes, don Yussi. Esa retroexcavadora, digo, son varias retroexcavadoras las que están haciendo este trabajo, entre comillas, del Cabildo de Santiago a orillas del río Yaque del Norte. No hay un permiso medioambiental para eso. Es un desastre ecológico lo que está provocando la alcaldía a orillas del río Yaque del Norte, en la cercanía de la avenida Hermanas Mirabal. Al final, le están estrangulando el cuello al río Yaque en las cercanías de la compuerta del canal Alto Yaque del Norte, canal Ulises Francisco Espaillat. Y al parecer, el alcalde se sale con la suya porque ni permiso medioambiental tiene para eso. Tampoco ha presentado los planos de qué es lo que él quiere hacer ahí al Ministerio de Obras Públicas. Pero hay que deplorar que ni el Ministerio de Medio Ambiente ni el Ministerio de Obras Públicas, parece haber alguien con pantalones que frene las intenciones del síndico de hacer lo que él le da la gana, cuando él le da la gana, haciéndose el loco, porque es el loco lo que se hace. Desdeña el ordenamiento legal del país, desdeña las normas que deben regir cualquier edificación en la República Dominicana y sencillamente provoca este tipo de situación sin que haya una autoridad que le ponga freno a los desmanes del díscolo y fullero síndico de Santiago. Bien.